Michelle Bachelet, la primera presidenta de Chile, en el Parque Patagonia, en enero, parte de su legado es el impulso de una red de zonas protegidas. Meredith Cojut para The New York Times Reading English. Santiago, es la tercera vez en los últimos 12 años que dos destacadas figuras políticas de Chile se intercambian los poderes presidenciales. En parte, eso sucedió porque las leyes de ese país no permiten la reelección consecutiva. La lideresa socialista Michelle Bachelet hizo historia en 2006 al convertirse en la primera mujer en ser elegida para ejercer la presidencia en Chile, pero cuatro años después, los votantes cambiaron de dirección política y escogieron al empresario multimillonario Sebastián Piñera. Bachelet volvió a gobernar en 2014 y Piñera ganó las elecciones presidenciales del año pasado, por lo que su nuevo mandato comienza este domingo. La salida de Bachelet también marca el fin de una era de empoderamiento político de las mujeres en América Latina y consolida un giro hacia la derecha en la región. En 2014, cuando asumió el cargo por segunda vez, Argentina y Brasil estaban gobernados por mujeres de izquierda, Cristina Fernández de Kirchner y Dilma Rousseff. Sin embargo, después de este 11 de marzo, todos los países del continente serán liderados por hombres. En una entrevista en el Palacio de la Moneda, a una semana del fin de su mandato, Bachelet dijo que estaba orgullosa de su legado. No hemos hecho todo lo que hemos querido ni todo salió perfecto, admitió, pero la verdad es que hemos hecho más de lo que muchos creían posible. Es el fin de una era transformadora en Chile, un país con alrededor de 18 millones de habitantes, aunque muchos dudan sobre la viabilidad a largo plazo de varios de los cambios promovidos por Bachelet para impulsar derechos civiles o el acceso a la educación terciaria. Creo que hubo muchos avances para las mujeres durante sus dos gobiernos, dijo Alicia Moreno, trabajadora social de 47 años, pero le faltó fuerza para las grandes reformas que todos esperábamos. En 2006, la primera elección de Bachelet fue un hito que la convirtió en icono global del empoderamiento femenino. Después, fue la primera directora de ONU Mujeres, un estatus que la ayudó a ganar duras victorias el año pasado. La elección de Piñera en 2010 también allanó caminos, pues fue el primer líder conservador que ganaba una votación desde el regreso de Chile a la democracia en 1990, después de 17 años de una dictadura encabezada por el general Augusto Pinochet. El primer mandato de Sebastián Piñera fue de 2010 a 2014. En su segundo gobierno prevé que será necesario recuperar la confianza en el país. Tomás Munita para The New York Times. En este punto de inflexión político, según sugieren las entrevistas con la mandataria saliente y el presidente electo que regresa a la Moneda, hay varios temas en los que ambos están de acuerdo. Dicen que el país debe seguir impulsando el libre comercio. Los dos quieren fortalecer los vínculos con China, el principal socio comercial chileno, y han rechazado las advertencias hechas desde Washington de que Pekín se quiere consolidar como un poder colonial o explotador en América Latina. Los dos líderes reafirman que Chile debe transformarse en una fuerza motriz de energías renovables y verdes, al igual que fungir como un líder global del combate al cambio climático, y ambos creen que Chile debe seguir siendo un país que acepta migrantes, incluso en momentos en que la llegada de personas desde Haití y Venezuela han despertado cuestionamientos sobre la capacidad de la nación para recibir a tanta gente. No hemos hecho todo lo que hemos querido, ni todo salió perfecto, pero la verdad es que hemos hecho más de lo que muchos creían posible. Michelle Bachelet, sin embargo, hay muchos temas en los que no están de acuerdo. El primero de ellos es el legado de Bachelet, una reforma tributaria ambiciosa, cambios a las leyes laborales y a la educación pública. Piñera argumenta que Bachelet se extralimitó y que, a su parecer, la manera de gobernar
de su antecesora partía de una lógica equivocada de que la nación requería una retroexcavadora que pasara por encima destruyendo todo. Por su lado, la presidenta dice que deja el cargo después de haber cumplido con la nación. Este país cambió, dijo Bachelet, la gente está mucho más empoderada y la clase media